Señorita, ¿está bien? Hola. Hello. Está súper cansada, pero está viva. Está bien. Mira, ya te vamos a sacar. Tranquila. Nosotros prácticamente llegamos acá a Barranquilla porque sabíamos que Angeliquita estaba acá en Barranquilla en un hogar de paz llamado Caminos de Fe, en donde está ahí la señora llamada Ada, Ada Sierra. Pues yo antes de venir para acá, para Barranquilla, como yo ya sabía que Angeliquita estaba acá en Barranquilla, yo la llamé a la señora Ada. Yo le dije: señora Ada, ¿será que yo puedo pasar a mirar a mi sobrina Angélica, que yo necesito saber cómo está? La señora Ada me dijo: listo, perfecto, cuando ustedes quieran venir a visitarla acá a Barranquilla, con mucho gusto. Yo le dije: listo, yo me estaré comunicando con usted, y primero voy a coordinar con nuestra familia y mirar a ver, porque yo prácticamente ahorita con todo lo que ha pasado con el COVID, me quedé sin trabajo. Hello, ¿está bien? Consulté con toda mi familia, gran parte sí me colaboraron, otra parte que yo me imaginaba que por parte de la familia, que yo creo que está de buenos recursos, pensé que me iban a colaborar y no me colaboraron. Pero bueno, recogimos una gran parte de plata. Con esa gran partecita de plata decidimos venirnos en avión, porque veíamos de que si veníamos en flota era un viaje muy, muy estresante para nosotras. Decidimos en avión porque era, pues, que había, salía más económico en avión. Ya te vamos a sacar, tranquila, no te preocupes. Ya, tírate. Llegamos en el lugar que supuestamente sabíamos de que Angeliquita estaba ahí, en ese hogar, y resulta que no era ahí donde Angélica. Dije: ¿y a dónde estará Angélica? Si el hogar no se ve ningún muchacho por ahí, porque el lugar supuestamente de donde nosotros teníamos entendido era un lugar como de rejitas, totalmente diferente, donde nosotros llegamos. Agua, necesitas agua. Yo tengo un pote de agua aquí. Toma. No, aquí hay agua. Pásame un pote que hay ahí. Ya, tranquilo. ¿Quieres agüita? Bueno, agüita. Un poquito. Llegamos a ese lugar, fue cuando yo me di cuenta por el celular. Me mandó un audio y me dijo: señora Magali, qué pena con usted. Yo mañana, como ustedes no alcanzaron a llegar a ver a Angélica porque era hasta las 4 de la tarde, no alcanzaron a llegar, entonces mañana, ¿sabe qué? Yo la cito a ustedes para ir a que vayamos a la comisaría de familia. Y dije: señora, ¿pero por qué tenemos que ir a la comisaría de familia? ¿Por qué? Y dijo: sí, porque ustedes tienen que ir a firmar para que ustedes puedan ver a Angélica. Entonces le dije a la señora: o sea que tenemos que firmar para ver a Angélica. Ve, pero tan raro, si usted ya sabe que nosotros somos las tías. ¿Cómo te llamas? Ya. Ya, tranquila. Voy a llevarla a la orilla. Le preguntamos a la policía: sí, es que esto nos está pasando, nos están citando acá en esta comisaría. Dijo: ¿y eso por qué las están citando? Le dije: porque supuestamente nosotros queremos ver a mi sobrina Angélica y la señora dice que nosotros tenemos que venir a firmar acá. Dijo, y la policía nos dijo: no, pero esto no está normal. ¿Cómo así que ustedes van a ver a su sobrina en un hogar de paso y ustedes tienen que firmar? No, eso está raro. Esa señora debe ser una extorsionista. Eso está raro. No vayan a firmar nada.
ni se les ocurra firmar nada, ni vayan a entregar su cédula. Eso está raro. Mucho cuidado con esa señora. Nosotros no la conocemos, pero mucho cuidado, porque puede ser una extorsionista. Ey, una silla, trae una silla, rápido, rápido. Ey, la encontré a 3 kilómetros, marica, nadando, ya casi ahogándose. Rápido, 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 siéntala. Entonces ya la llamaron, señora, siga y diga por qué usted citó a ellas. De la señora, sí, sí, señora, yo cito a ellas, ellas son las sillas de Angélica Janet, yo la tengo en mi hogar de paso, la cito porque yo quiero ya, hasta hoy tengo el compromiso de tener a Angélica acá. Entonces ya ellas tienen que llevárselas para Bogotá. Entonces nosotros pues quedamos sorprendidas porque nosotros no sabíamos de esto. Que yo sepa, si yo hubiera tenido conocimiento, yo ya venía yo preparada acá a Barranquilla para saber yo, bueno, listo, me la llevo. Pero esta señora en ningún momento me informó, señora Magali, yo tengo que entregarle a Angélica y llévesela para Bogotá. Esto para mí yo me siento una trampa. Porque yo venía a visitar a mi sobrina, yo no venía a llevármela. Porque además esta responsabilidad no es de las dos. Esta responsabilidad también puede ser responsabilidad tanto del esposo como sus hijitas, porque ella tiene dos hijas. Ana, ¿tú cómo te llamas? Aquí estaba. Ey, hay que llamar a la ambulancia. ¿La encontraron allá? Sí, a 2 kilómetros allá afuera. ¿En qué estaba? Ahí flotando ella solita, salvándose, ya estaba ahogándose cuando la encontré. Ella maneja bicicleta. Sí. ¿Y dónde está la bicicleta? Y aquí está mi bicicleta. Y con ese vestido, ¿por qué no le quitas ese vestido? No, no, déjala quieta, déjala quieta. Pero ese vestido y eso no parece estudiar en bicicleta. No, porque mira, No parece estudiar en bicicleta. Mira, eso es un tercero, tiene una vena ahí. O se caería. Déjala quieta. Se caería de algo. Ey, llamen a los salvos. Ya están llamando. Ya estamos rolando ya. Uy, no, terrible, terrible eso, porque pues imagínese, como decía la señora, listo, ustedes como no firmaron, ya hasta aquí tengo a Angélica. Ustedes, a ver, ustedes no tienen corazón de dejar a Angélica aquí y saber que ya a partir de ahorita, en este momento, yo llego allá donde Angélica está y ya la echo a la calle. ¿La echaron? Y la echaron a la calle. La ropa que tenía puesta flotando en el mar... Eran muchas prendas en sí. Sí, para mí. ¿Qué prendas eran exactamente? Era una batica, tenía pantalón, tenía tenis, tenía mediecitas. Un blusón. Buzón, tenía aquí como una bufanda. Entonces, y tenía también las colas así todas recogidas como una burla. Para mí fue que esa señora se la puso a ella a las malas. Tome, llévese esto y hasta bueno. Luego, hasta váyase. Tía, gracias tía por todo lo que haces por mí. Mis hijos van a llegar en bendiciones, van a llegar en bendiciones del cielo, van a hacer todo lo que yo quiero. Gracias por todo. Ayer cuando quise acabar con mi vida, yo simplemente le decía, Padre, me abandono en tus manos, aquí estoy para ti. Y él no quiso que me fuera, él no quiso que me ahogara. La persona que me salvó me decía, no sé por qué cogí por esta ruta, no sé por qué salí a pescar, no sé por qué no le pasé por encima porque yo pensé que usted era un tronco, no sé por qué, pero me salvó. Yo digo en este momento que, señor alcalde, que haga justicia, porque esto es tan inhumano, que en realidad esa señorada tiene no solamente eso, sino que más fundaciones, no sé más qué tendrá, pero que se haga justicia, que investiguen, porque no solamente mi sobrina está en ese hogar de paso, sino tengo entendido, por dicho por mi sobrina, que hay muchos más jóvenes ahí internados. Pero eso no tiene perdón de Dios, no sé cómo le digo, pero eso la trataron peor que un perrito, la desalojaron de una manera inhumana. Mamita, ¿cómo te trataban allá? ¿Cómo te trataban? Horrible, me decían, quédese ahí encerrada porque su esposo está allá afuera. Le estaba contando. Decían, ¿a qué cabeza se le ocurre? Decían que yo hacía mis necesidades en el patio, teniendo a cuatro pasos, teniendo el baño. Me metieron ahí un poco de suciedad, decían que yo las hacía. ¿Ah? ¿Ah? No me dejaban hablar con nadie. Todo el mundo decía, a ella ni la mire, ni le hable. Con la única persona que yo tenía un poco de contacto era con el contador. Ella dice que
que fue maltratada físicamente por su esposo. Sí, ella nos comenta, porque imagínense que yo les arrendé el primer piso de mi casa con el fin de yo ayudarla, porque ellos vivían en otro, en un conjunto donde el cual era muy costoso. Les arrendamos el primer piso. Y yo dije, pues bueno, si se dieron las cosas, le arrendamos, toda la, todo se dio, pero entonces yo dije, Dios mío, yo necesito hacerle un contrato de arriendo. Así pasó el tiempo, fue cuando un momento ella subió y se despidió de mí que se iba para el Ecuador. Pero ella me dijo, vea tía, yo nunca subí a decirle qué me pasaba, porque fue mucho maltrato, yo con razón que no, yo la veía que nunca subía, o sea, era muy callada. Incluso también cuando la hospitalizaron en la clínica Corpas, la llevaron así, dizque a un estado tan crítico, porque ella se le paralizó todo, el cuerpito, Javier la llevó en moto, y me dice, Marta, yo en este momento me voy a Medellín, ahí yo le encargo a Angélica, bueno, pasó esas cosas, pero yo no creí que todo lo que dijo Angélica era por golpes. Yo en realidad no me cabe en la cabeza que fue por millones de golpes. Mi nombre es Alejandra Castilblanco. Mi nombre es Paula Castilblanco, somos las hijas de Angélica Gaitán. Nosotras con este video queremos mostrar la inconformidad con los medios de comunicación sobre una información que han estado difundiendo sobre los acontecimientos presentados del día sábado 26 de septiembre del presente año con mi mami Angélica Johnny Gaitán, donde podemos observar en el video que se ha difundido a unos pescadores auxiliándola, ya que ella se encontraba a 3 kilómetros mar adentro, ya que después de esta noticia se han estado difundiendo diferentes versiones sobre lo sucedido. Y aquí queremos aclarar muchas dudas y todo lo que se difundió. Entre estas versiones lo que nosotras queremos aclarar es que mi papi no tuvo nada que ver con el acontecimiento de que mi mami terminara en el mar. Realmente ellos terminaron la relación hace aproximadamente 3 años. Nosotras queríamos contextualizar un poco más a los medios de comunicación sobre la historia que nosotras tenemos, para así hacer veraces las noticias que vienen de aquí para adelante y ya con nuestras versiones que puedan corroborar toda la información. ¿Sabe qué nos contaban a nosotros? Que esos interiores tú los botabas por la cisterna. Sí. Que tú los botabas. ¿A qué cabeza se le ocurre eso, por favor? Yo no soy una niña, yo tengo 46 años. ¿Sabes cómo? 46 años. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Es que ellos eran totalmente... ¿Sabes qué hacían? Yo me metía a duchar y me quitaban el agua. O sea, miraban que yo estuviera jabonada, la maldad de la gente. Miraban que yo estuviera medio jabonada y me quitaban el agua. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se les ocurre eso? O sea, yo no sé, no entiendo por qué. Si yo no les hacía nada daño a nadie le hacía daño. Se dice que mi papi pudo haber maltratado a mi mami, que pudo haber violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Nosotras decimos rotundamente que eso es falso. Mi papi en ningún momento ha intentado violentar ni a mi mami ni a nosotras dos. Claramente está que en una relación de pareja hay discusiones, lo normal, pero nunca se ha pasado a un extremo, a una violencia verbal o física. Con nosotras tampoco. Eso era más que todo lo que queríamos aclarar. Y pues también queremos aclarar que nosotros, incluyendo a mi papi, nunca hemos ido a Barranquilla, no conocemos el mar, y mi mami tampoco lo conocía, pues hasta el momento en que resultó en Barranquilla. ¿Qué pasó con el cabello de Angélica? Ella me dice a mí, porque yo le pregunté, mamita, ¿qué te pasó con tu cabellito? Cuéntame. Ella al comienzo sí estaba reacia, dijo, tía, no quiero que me preguntes eso. Pero ya después la cogí como con más calmita y eso. Me dijo, sí, tía, yo estaba en un parque de acá de Barranquilla. En ese parque estaban en una conferencia nomás de bonita. Yo me senté para esa conferencia en Barranquilla, en el parque.
Y estuvo tan bonita esa conferencia cuando por la noche me sentí atacada y el que me atacó fue mi esposo. Me atacó fue Javier. Y yo, ay, qué va, mamita, pero ¿cómo así? ¿Cómo fue ese ataque? Cuéntamelo. Y me dijo, el ataque fue de que Javier tenía esas cuchillitas, esos bisturís, y me arrancó mi cabello y me daba patadas en la cabeza, en el estómago, en las piernas. Y él fue el que me atacó. Lo que nosotros queremos es contextualizar. Entonces, vamos a contar la historia de hace unos años, cuando mi mami salió de aquí de Colombia a Ecuador para intentar buscar una mejor oportunidad en Ecuador con el hermano. Le salió un trabajo. Para el 2018 fue exactamente esto. Para el 24 de mayo nos podemos ubicar más o menos para esas fechas. Mi mami salió de aquí de Colombia, llegó a Ecuador. En ese transcurso de año, hasta el 2019, a finales de marzo, fue que tuvimos buena comunicación con ella. Siempre nos comunicábamos vía WhatsApp, vía videollamada. Nos comunicábamos con ella y todo era muy normal, los mensajes eran recibidos. Ya para finales de... para abril, más o menos el 11 de abril, fue que recibimos la última llamada de ella. La recibió exactamente una tía, donde le decía, mi mami le decía que se iba a ir para España, que ya estaba aquí en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, que ya se iba a ir para España, que cuando ella llegara allá, ella se comunicaba con nosotras, pero que nos diera la razón. Desde ese día no volvimos a saber nada de ella hasta este año 2020. El 14 de marzo exactamente le llegó un correo a mi papi de la EPS, porque él nunca desvinculó a mi mami aparece como beneficiaria, donde llega un correo donde dice que mi mami tiene cita para psicología en Barranquilla. Ahí nos dimos cuenta de que ya estaba en Barranquilla. Uy, Virgen Santa, ayer fue impresionante cuando nos vio. Uy, mi tía Magali, Marta, yo no puedo creer por qué mi Dios nos mandó estos ángeles, porque en ningún momento no podía yo comunicarme con ustedes ni por medio de nada, ni en celulares, ni nada, ni por cartas. Ella estaba completamente incomunicada, porque según esa señora Ada decía que todo estaba prohibido. Que ese señor está ahí, usted vaya a salir algo porque allá está su esposo, allá afuera está su esposo, entonces usted no tiene que salir para nada. También se dice que han habido abusos del hogar hacia mi mami. No podemos decir que sea veraz esa información, pero sí podemos decir que estamos conscientes de que maltratos nosotros nunca evidenciamos y tampoco... malas acciones de ellos hacia nosotros. Ay, no, fue tan impresionante porque ella tenía lleno de cosas así como si las tuvieran como pellizcos, como un maltrato, su estomaguito tan flaca, tan acabada, que en realidad yo dije, Dios mío, yo no puedo creer, porque mi sobrina es una mujer muy bonita. Muy bonita, y trajimos fotos también de ella. Todos quedaron aterrados porque ella era muy elegante, ella se vestía bien, mejor dicho, era una mujer que se cuidaba mucho. Pero ayer nos quedamos tan aterrados de verla de esa manera, tan, tan deteriorada, que no le daban de comer, que la trataban peor que un perrito. Las quiero, las amo, que mi Dios los bendiga y que les dé muchas bendiciones a tus hijos. Las amo.